Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Escobar y los estoy acompañando con un nuevo invitado. Su nombre es David Sea y él es un ingeniero de sonido que estudió también locución y expresión corporal. Expresión oral. Hola, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme al programa. Encantado pues de estar aquí con ustedes. Para compartir este espacio con ustedes hoy y todos los días para cuando quieran contactarme en las redes sociales y en lo que quieran disfrutar conmigo. Claro, cuéntanos, estás para servir en 15, en cumpleaños, en fiestas privadas, en fincas. Claro que sí, yo hago toques privados en fiestas, en 15, en matrimonios, en fincas, toda clase de eventos. También soy crossover, o sea, tocamos toda clase de música y es disponible para ustedes, lo que necesiten, estamos a la par. David, cuéntanos, ¿hace cuánto estás? Hace 25 años, ¿y cómo empezó esto de la música? ¿Por qué te gusta tanto? Sí, exactamente, hace 25 años empecé con... No eran los equipos pues, que hay ahora que son tan tecnológicos, no. Pero me encantaban las fiestecitas cuando hacían antes, las chiquitecas, las viejotecas en las casas, todas esas cositas. Me encanté por esa pasión y es lo que disfruto ahora. Y obviamente te tuviste que adaptar a la nueva tecnología. Sí, claro que sí, me tocó fuera de eso estudiar. Yo estudié en DJ Station, estudié producción musical. Entonces empecé pues como a conocer más el sistema, más las controladoras, las consolas. Y así sucesivamente vamos ahora con eso. Y cuéntanos a través del tiempo, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que tú digas? No, esto sí es lo mío. Lo mío. Cuando empecé, pues cuando los primeros eventos que hice, pues eran fiestas pequeñas. Pero cuando vi que me contrataron para fiestas grandes, 500, 600 personas más o menos, que yo veía pues que el público le gustaba el toque, le gustaba la vibra pues que uno le produce a la gente. Desde ahí fue que yo dije, esto es lo mío y me encanta hacer esto. Y conocer los equipos, que el tornamesa, cuéntanos acerca de los equipos. Sí, claro que sí, yo manejo tornamesas, pues eran anteriormente vinilos pues que le decían, ya ahora las consolas son muy diferentes porque vienen todas en una, y vienen con su tornamesa, vienen con efectos, con controladores, con muchas cositas, y aparte del sistema tienen cosas como para uno hacer mismo la música, uno mismo hace la música. ¿Tú mismo la produces? Sí, yo mismo la produzco. Qué bueno. Y cuéntanos sobre tu familia, ¿te apoyan? ¿Qué piensan sobre ese sueño que tienes de ser un DJ grande? Sí, claro. No, ellos me apoyan porque de todas maneras, como cuando yo empecé, pues se sabe que nadie tiene pues el criterio sobre uno, que uno va a ser alguien sobre eso. Pero uno va para adelante y vamos para arriba con esto. Y ya ahora pues que ya... Aparte de que tengo mis propios equipos, trabajo con ellos, me contratan con todo el sonido completo, con sonido array, con luces profesionales. También tengo DJs que cuando yo no puedo asistir a mis eventos, pues están, pues yo los tengo al margen para que en trabajen el staff, con eso. En exacto, la logística que exacto, tienes. Sí. Qué bueno, por favor, permítenos disfrutar sobre lo que tú sabes hacer. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Cuéntanos un poco acerca de ese sonido. Cuéntanos acerca de ese sonido. Yeah.
con las manos. DJ David Sea. David, cuéntanos acerca de esa mezcla que acabas de hacer de Fulanito. Eso es una, mezcla con efectos de reverb, de samples. Samples grabados también, que yo mismo hago los samples míos. Estos samples, los hago yo también. Excelente. Entonces, es una mezcla completa de reverb, de filtros, de cosas diferentes. Esto tiene infinidad de cosas para hacer. Que donde me ponga a contarles desde ya no acabamos el programa. Mejor dicho, Eso es un juego de sonido completo. Y hace que la gente quiera también tomar el camino de ser DJ. Claro que sí, nosotros transmitimos a la gente la pasión por la música. Nosotros a través de esto nosotros hacemos que la gente vibre, baile y disfrute siempre las fiestas. Claro que sí, y se le quite la depresión. Claro que sí, exacto, sí. O el aburrimiento. Es más, pone a bailar al que sea. Yo en esto me olvido de todo. Esta es la vida mía. Yo en esto me olvido de todo. Excelente, David. Cuéntanos sobre tus redes sociales a los televidentes. Sí, claro que sí. Me pueden contactar en Instagram como DJ David Sea. DJ David Sea. También me pueden contactar en Facebook como David Sea, ahí me encuentran facilito. Ahí está la fotico mía y todos los eventos que hacemos para que estemos pendientes en las rumbas, muchachos, como siempre. Excelente, y un plus de David también es que tiene sus propios equipos, entonces la gente no se debe preocupar sino por bailar y disfrutar. Sí, claro que sí, nosotros le llamamos equipos donde sea, tenemos equipos audiovisuales, luces audiorrítmicas, sonido profesional, sonido array, tarimas, todo lo que necesiten para hacer un evento completo. David, quisiera agradecerte por aceptar la invitación a Tele Envigado y que vuelvas muy pronto. Claro que sí, muchas gracias a usted y a todos los del equipo de logística por la invitación que me dieron. Estoy muy agradecido, muchas gracias y nos vamos a ver muy pronto en los eventos. Claro que sí, en los eventos que también tengamos nosotros para llevarte. Sí, claro que sí, voy a estar con ustedes, con Tele Envigado y con muchas personas más. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a corte comercial, ya volvemos.
Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Invitada de tan solo 13 años, María Ángela Arango Gaviria, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos sobre tus inicios en la música. Bueno, mis inicios en la música empezaron desde los 9 años, cuando en una fiesta de cumpleaños descubrí que tenía el don del canto. Después me presenté a diferentes concursos de mi pueblo Gómez Plata y los he ganado. Bueno, a trayectoria de esta carrera he participado en grupos de música colombiana, andina y rock. Actualmente me encuentro como solista y próximamente la otra semana me estaré presentando en el Festival de Música Guasca, Carrilera y Popular del municipio de Gómez Plata. Qué bueno, y allá mismo estudias, octavo grado, tengo entendido. Sí señora, allá mismo estudio. Cuéntanos sobre tus hobbies. Bueno, mis hobbies es patinar y montar bicicleta. Bueno, María Ángel, deleítanos con tu voz para que la disfrutemos los televidentes y yo, por supuesto. Bueno, le voy a cantar un pedacito de una canción de Paola Jara que se llama Te cogí la mala. Te cogí la mala porque el corazón me lo ha lastimado, me lo destrozaste una y otra vez. Te cogí la mala, pues me he dado cuenta que con tus acciones no has correspondido a mi buena fe. Te cogí la mala por jugar conmigo. Te cogí la mala, no te quiero ya. Te cogí la mala por jugar conmigo. Te cogí la mala, no te quiero ya. Excelente. Muchas gracias. María Ángel, cuéntame sobre tus inicios en cuanto a tu técnica vocal. Bueno, mi técnica vocal empezaron cuando yo participé en el grupo de música colombiana, que fue hace aproximadamente 2 años. De ahí, el año pasado, estudié un poco de clase vocal con la profesora Sonia Soprano. De ahí ya no he tenido mucha experiencia con técnica vocal, pero cada día he tratado como de mirar a las artistas que me gustan y perfeccionarme más, y ahí vamos. Muy bien, y cuéntanos, aparte de Paola Jara, ¿qué otros artistas te gustan? Bueno, aparte de Paola Jara, me gusta mucho Arely Senao, también canto música rock, colombiana, popular, andina, géneros muy variados. Y eso me gusta, la diversificación de tu voz. Cuéntanos sobre ese sueño que tienes de llegar a La Voz Kids, que ya no puede ser un sueño, ya está mucho más que materializado, porque tienes una voz espectacular. Bueno, muchas gracias. Sí, mi gran sueño es poder entrar a La Voz Kids. Hice el video para las inscripciones del otro año, estoy esperando a que me llamen, y hay que tener mucha fe porque la esperanza es lo último que se pierde. Claro que sí, hay que perseverar y hay que luchar por esos sueños. Sí, señora. Cuéntanos cómo es esa recepción que tienes por parte de tu familia, ¿te apoyan? Sí, mi familia, mi mamá y mi papá me apoyan mucho, ellos son los que me buscan presentaciones, también mi tía Verónica, que gracias a ella, que es la presentadora de Festive, yo estoy aquí con ustedes, y pues mi mamá también me ha impulsado mucho y me da ánimos y me dice tú puedes, y ahí vamos. Me encanta cómo hablas con esa seguridad a tan solo 13 años, imagínense después, esta niña nos va a ganar en todo porque tiene muchísimo, muchísimo talento. Por favor, deleítanos con otra canción, la que tú quieras. Bueno, le voy a cantar Pasado Pisado de Arely Senao. Vengo decidida a sacar de mi vida tu querer. Me queda muy claro que en tus planes ya no es a volver. Con una esperanza yo seguí aferrada a este amor. No me hacía la idea que esto para siempre terminó.
me causa curiosidad de que también hayas estado incursionando en el rock. Cántanos algo sobre rock. Bueno, le voy a cantar Rayando el Sol un pedacito. Rayando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar así. Rayando el sol. María Ángel, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Cuéntanos sobre tus redes sociales. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como mariaangel.arango y en TikTok me encuentro como mariaangel8963. Bueno, excelente. Cuéntanos acerca de tus proyectos. Bueno, mis proyectos... Actualmente estoy hablando con un amigo de mis papás que él se llama Armando Paz. Él es un youtuber que él graba sobre jóvenes con talento y él estamos mirando para él ser mi manager y próximamente para el otro año vamos a buscar la posibilidad de grabar una canción para mi ídola Paola Jara. Ay, qué bien. Y cuéntanos cuál es tu feed, o sea, ¿con qué artista sueñas cantar? Bueno, con Paola Jara, Arely Senao y yo digo que y Marvel. Bueno, es muy increíble que una niña de tan solo 13 años le guste esa música popular, esa música de despecho, ¿cierto que sí? ¿Cuando incursionaste en la escuela, cantabas la música de la escuela o siempre te ha gustado la música de adultos? Bueno, pues no, siempre he mostrado gran afecto por la música popular y también ha sido muy variada, pero en el corazón está más que todo la popular. María Ángel, cuéntanos, ¿y nunca has incursionado en la música romántica? La música romántica he pensado trabajarla, estoy mirando qué artistas pueden dar a mi voz, próximamente el otro año estaré mirando, cantando música romántica. Entonces, ¿también te gusta componer? Sí, estoy dejando volar mi imaginación en momentos cuando la música sirve como un medio de desahogo, digo voy a componer, es algo tan bonito y empiezo como a escribir alguna palabrita y a entonarla y sí me sale algo de ritmo. ¿Y se enlaza? Sí, se enlaza. Qué bien. Bueno, María Ángel, cuéntanos otra vez a los televidentes sobre tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales en Instagram... En Instagram me pueden encontrar como mariangel.arango y en TikTok como mariangel8963. Muchísimas gracias, esperamos que vengas nuevamente para contarnos sobre tus proyectos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y próximamente estaré acá con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Bueno, quiero dejarlos con una nota que se hizo de un cantante que se hace llamar la voz apasionada de la música ranchera, el alma apasionada de la música ranchera y popular, David Acevedo, que nos estuvo acompañando hace poco en el programa y espero que la disfruten y nuevamente estaré con ustedes acompañándolos después. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de este programa. Mi nombre es Vanessa Escobar y estoy acompañada de un personaje que nos acompaña desde la capital del país. Su nombre es David Acevedo. Bienvenido. Vanessa, muy buenas tardes. Muchísimas gracias de verdad por abrirme las puertas en esta tarde. Claro que sí. Cuéntanos sobre cómo te defines. Te defines como el alma apasionada de la música ranchera y popular. Cuéntanos el porqué. Claro que sí, bueno, la música popular desde muy pequeño ha estado en mi casa, en mí, pues crecí influenciado por la música popular, por mi familia. Entonces, para cualquier cosa que fueran a hacer, era Vicente Fernández, Darío Gómez, Pipe Bueno. Entonces, fue muy bonito crecer con esa influencia, y más cuando la entendí y comprendí que son vivencias que pasan en la vida real, donde nos podemos sentir identificados tanto en relaciones sentimentales como de nuestras raíces. Entonces, me pareció muy bonito y llegué tanto a aferrarme a ella, que ya hoy en día, gracias a Dios, la interpreto. Qué bueno, y cuéntanos el hecho de que compones con tu hermana Erika Acevedo, cuéntanos sobre esa experiencia de compartir en familia.
Bueno, es algo muy bonito porque tenemos la oportunidad de tener ese sueño juntos y de toda la familia. Entonces, imagínate nosotros estar en una habitación solos, componiendo, nosotros dos nomás, y ahora ver el éxito que ha tenido Porque Te Alejas, que en YouTube ya tiene más de 500 mil reproducciones. Entonces, de pasar solos con una sola guitarra los dos, sacando ritmos, ideas, a veces locuras, porque son ideas que salen, allá ver que la gente le gusta, la canta y nos reconoce. Entonces es un tema muy lindo vivir ese sueño juntos. Bueno, y quiero que nos cuentes con base a qué, ¿Por qué te alejas? ¿De dónde nace ese título de la canción? Bueno, esa canción es de personas que hemos tenido allegadas. Fue muchas historias que pudimos usar para consolidar esa canción, pero quisimos dar un mensaje distinto. La canción habla de un error que fue cometido como en muchas relaciones de la vida real, pero que también, como ese es el primer paso, reconocerlo, también si tenemos presente que hay que recordar todo lo que hemos vivido y pasado como personas, ahí es donde está la ficha, porque si miramos todo lo que yo soy gracias a esa persona y lo que ella también es como persona gracias a mí y lo que hemos compartido, si le ponemos corazón, la podemos volver a sacar adelante. Claro que sí, en las relaciones donde se venza la culpa, porque ambos tuvieron un error, entonces de eso se trata la canción. Sí, precisamente, mira que es muy bonito ver que la canción te habla de eso. A veces hay que dejar el orgullo atrás. Claro, uno dice, es fácil sanar una herida, ¿no? Una herida, y más cuando es de ese calibre que tú estás enamorada y te fallan, pues eso siempre va a quedar el recuerdo. Pero así como traemos al presente ese recuerdo, también debemos de decir, oye, mira, los dos hemos aprendido esto, los dos hemos construido esto. Entonces no dejemos que un mal rato, de todo, una sola mal vivencia, de todo lo que hemos vivido, destruya todo lo bonito que hemos pasado en tanto tiempo. Claro que sí, se sanen las heridas desde el tiempo, que ambos tengan como ese motivo para que se pueda recuperar la relación. Así es, Vanessa, eso es un reto, eso es un reto muy grande, porque más allá de solamente decir no, yo te perdono, es hacerlo de corazón, para que tú puedas compartir, porque para tú poder vivir y tener esa confianza otra vez, es algo de mucho trabajo. Entonces, buscar ese motivo que tú digas, ok, así como pasó esto y no lo vamos a volver a repetir, también tengo esas ganas de volverte a enamorar, porque si no te vuelvo a enamorar, no hay nada, si tú me digas que me perdonas, si no es de corazón. Claro que sí, que ambos tengan como esa capacidad mental y también espiritual para perdonarse. Así es, eso es algo, en las relaciones hay algo muy importante y es lo que somos aquí adentro en el corazón. Y uno para afuera y a la gente le puede decir muchas cosas, le puede decir, no, es que no pasa nada, pero solo tú y tus sentimientos son los que saben si de verdad está bien o no. Claro que sí. Bueno, quiero que compartas con nuestros televidentes sobre esta canción, ¿Por qué te alejas? Cuéntanos cómo fue el rodaje de este video, dónde fue, todo, cuéntanos. Bueno, ¿Por qué te alejas? Es algo muy especial porque es mi primer lanzamiento musical oficial. Gracias a Dios este año se dio la oportunidad con el sello discográfico Ángel Reyes Producciones, en donde ellos vieron nuestro talento y decidieron pues apoyarnos. Entonces tuvimos la oportunidad de grabarlo con los estudios musicales CIB Pro Music, y lo grabamos en Mosquera, Cundinamarca. Entonces fue algo como que, bueno, nuestro primer trabajo, vamos a ver que sacamos algo que a la gente le guste una vez. Y así fue, mira que ese fue lo más cercano a nosotros. Dijimos, queremos algo que muestre un sitio acústico, algo que te llegue al corazón, más allá de solamente deslumbrarte, te muestre algo que tú tienes cerca, en tu casa. Entonces eso fue uno de los motivos. Mira que hay una toma muy bonita donde estoy montando caballo con la señorita, y eso es algo que hacemos muchas veces en las relaciones: salir, compartir, enseñarle a montar caballo, muchas veces hasta enseñarles a montar cicla, y a uno también muchas cosas. Entonces eso fue lo que quisimos plantear con esa toma, mostrarte todo lo que hemos vivido y aprendido en pareja juntos. Claro que sí, y dinos cómo ha sido la experiencia de estar por primera vez en Medellín. No, encantado, ya con mi bandeja paisa y qué bueno. Única aquí, es súper excelente. Las personas de aquí, es una amabilidad total, muy chévere. La gente, la energía, ¿no? La energía aquí, he visto que también reciben la música popular, algo muy lindo, porque me hacen sentir en casa. Entonces aquí Antioquia ha sido una belleza. Yo he estado aquí en Antioquia la primera vez que vengo, y es más bonito ver que esta puerta me la abrió la música.
Entonces, es de agradecimiento también total con mi carrera y con las personas que al artista nos hacen son los oyentes. Claro que sí, que haya más proyección musical el año entrante, que cuáles son tus sueños, tus deseos, tus expectativas como artista. Bueno, ahorita, ahí como adelanto, el 2 de noviembre se lanza nuestro segundo lanzamiento, musical titulado Ron y Tequila, para los que les gusta beber. Y si bebes, cuéntale a los televidentes si eres muy amante al ron y al tequila. Bueno, yo en esta música, que mueve mucho el ron y el tequila precisamente, lo comparto en situaciones especiales, más que todo, medido. Claro que sí, moderado. Moderado yo, pero eso sí, a los oyentes me encanta verlos contentos, más cuando estoy cantando y más beben, me encanta más. Entonces también, si estamos en una situación, comparto totalmente con los anfitriones. David, cuéntanos, ¿en tu familia te apoyan? ¿Tienes también raíces musicales por parte de tus familiares? Bueno, no, en la familia todo fue de manera empírica. Mira que es algo muy bonito de mi carrera musical, que es un sueño de todos, porque en la casa no teníamos conocimientos musicales, pero todo siempre fue el apoyo de sueña, intenta, persevera, que va a llegar el momento donde Dios te va a bendecir. Y Dios, así fue. Entonces, más que todo fue esa influencia de decir, inténtalo, no persevera. Yo llevo más de 6, 7 años aprendiendo instrumentos. Desde los 10 años tengo entendido, y tienes 18, ¿no? Tienes una carrera súper promisoria. Ay, muchísimas gracias. Sí, claro, entonces, que sí. Y acá te volvemos a esperar en el programa para que entonces nos cuentes sobre tus proyectos y todo lo que sea concerniente a tu carrera musical. Cuéntales a los televidentes cuáles son tus redes sociales para que te comiencen a seguir y también vean tu video, que es ¿Por qué te alejas? Sí, bueno, en Instagram estoy como David Raya el Piso Acevedo B, en Facebook como David Acevedo Music, en YouTube y en las diferentes plataformas digitales también David Acevedo. Bueno, David, no te vas a ir del programa sin cantarnos ¿Por qué te alejas? Claro que sí. ¿Por qué te alejas? ¿Por qué recuerdas que era tu fantasía? Y ahora temes que te enrede y que te vuelva a lastimar. Y estoy seguro que si vuelvo a besarte ya no habrá ningún desaire que fulmine la razón para volver con nuestro amor. ¡Qué bonito! Y cántanos un poquito de ron y tequila. Claro que sí, mira. Hoy quiero beber ron y tequila para olvidar la despedida que daña mi corazón. Dicen que los hombres son ingratos y las mujeres nos lloran, pero se volteó la torta. Pero hay heridas que no sanan con tequila, y ese día tus amigas se ofrecían. ¡Ay, qué bonito! Muy bien. Bueno, David, cuéntanos sobre si tienes como pensado también, ya compones con tu hermana, con Erika, si piensan cantar juntos en alguna oportunidad. Bueno, en el momento, la verdad, eso sería un sueño total también, poder compartir un día, esto es un escenario con mi hermana. Pues en ese momento estamos más enfocados en este primer álbum musical, en que la gente pues nos lo reciba con mucho cariño, y ya el día de mañana, si Dios lo permite, y que eso sería un gran sueño, poder compartir una tarima juntos. David, cuéntale a los televidentes cuál es el artista que más admiras y con quién te gustaría compartir tarima en un futuro. Uy, con muchísimos, la verdad, Pipe Bueno, Jason Jiménez, son personas que he tenido muy marcadas en la casa. Entonces, también conocer sus historias de vida y cómo iniciaron su carrera, para mí eso es de admiración total. Bueno, entonces David, te quiero dar los agradecimientos por estar aquí en Medellín, obviamente en Teleenvigado, quiero que vuelvas al programa con un nuevo proyecto en el año entrante, posiblemente. Y te quiero decir que por favor le recuerdes a los televidentes sobre tu video musical para que te sigan y tus redes sociales. Bueno, Vanessa, primero que todo, muchísimas gracias de verdad por esas palabras tan bonitas. Me siento muy, muy halagado de esa invitación que tengo. Claro que sí, si Dios lo permite, el año entrante volveré. Y bueno, yo invito a todos los televidentes a escuchar mi canción ¿Por qué te alejas?, un tema que es de mucho corazón y especialmente está para ustedes, para que se lo disfruten en pareja y para los que en ese momento lo sientan, se beban un ron o un tequila
y pasen ese trago amargo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por aceptarnos la invitación. Te juro que sabes que besé tu linda piel y en la otra vida tu sabor yo olvidaré porque te alejas.